Leicester. Lewis Hamilton has to move over to Cameron, but has he moved over enough? Sebastian Vettel has got the inside line here, squeezes into the lead. Hamilton in second, Bottas around the outside of Ricciardo. And he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic! Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, eles vão dividir a curva. Senna olha, olha de lado. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda. Roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. Got Vettel, Verstappen, Hamilton, and this... Yes! Grazie, grazie, grazie! Dai, forza Ferrari! Al parecer, todo sigue igual. Checo Pérez reconfirma su posición. Red Bull o nada. Con más de una hora de retraso, llegó la esperada conferencia de prensa de Checo Pérez, en la cual anunció sus planes a futuro. Obviamente muchos esperaban su anuncio de llegada a la escudería Red Bull. Sin embargo, la noticia principal fue para decir que en caso de no firmar con Red Bull, mínimo tomará un año sabático, esperando poder regresar para el campeonato del año 2022, en donde los cambios técnicos en todos los monoplazas serán sustanciales, y por ello no le afectaría tanto el descanso, además de que tiene serias ofertas para regresar. No obstante, y aunque ya se ve muy complicado, Checo dejó entrever que todavía hay una ligera esperanza de ser contratado por Red Bull, pues afirmó que ellos tomarán una decisión hasta el final del año. Sin embargo, siendo sinceros, se ve complicado. Pero todo puede pasar en este año tan sorpresivo en la Fórmula 1. Algunas de las declaraciones más destacadas de Checo Pérez durante la conferencia fueron las siguientes. Todavía puedes ir a Red Bull. La realidad es lo que ellos han dicho públicamente. Van a tomar la decisión final al final de la carrera de Abu Dhabi. Lo que ellos han dicho públicamente, en verdad, es lo mismo que me han comentado, que van a tomar la decisión después de la carrera de Abu Dhabi. Entonces, una vez que tomen la decisión, ya sabremos si la decisión es que quieren llegar a un acuerdo conmigo, si ya sabemos, ¿no? Hoy en día no han tomado una decisión de qué es lo que quieren hacer con su equipo. ¿Estarás para el 2022? ¿Regresar a un buen proyecto en 2022? ¿O si de plano... tomo la decisión de que ya no quiero continuar en las carreras, ¿no? Entonces, no quiero tomar una decisión apresurada y por eso me quiero tomar ese año sabático para pensar seriamente qué quiero. ¿Crees que afecte el ser latino en tu posible contratación? Creo que más que la nacionalidad o no, son temas complicados. Hay muchos intereses, muchos... por tanto, no está en mis manos. Entonces no sé si esto sea un factor importante o no. ¿Ya hiciste lo necesario para estar entre los grandes deportistas de México? La Fórmula 1 es un deporte muy diferente a todos los otros deportes o deportistas. Creo que comparar nunca es buena idea, pero la carrera que he tenido en Fórmula 1 con el material que he tenido, creo que sin duda, ¿no? Y solo lo vamos a valorar el día que ya no esté, porque ahí nos vamos a dar cuenta en verdad lo difícil que es este mundo, que no hay oportunidades y yo creo un poco que no está valorado lo suficiente porque estuvimos 10 años, ¿no? Y ya hablar de Fórmula 1 ya se nos hace muy normal, pero yo creo que como aficionado no va a ser lo mismo yo despertarme a las 7 de la mañana sin tener un mexicano dentro de la categoría. ¿Existe la posibilidad de ser un piloto de reserva de uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1? Existe esa posibilidad y en su momento la tengo que discutir. Hay una posibilidad de uno de los equipos más grandes de la Fórmula 1 de que pueda hacer ese rol, ¿no? Pero te digo, no estoy muy convencido de viajar a todas las carreras siendo reserva, ¿no? Al final son 23 carreras. Estar lejos de casa, lejos de mi familia todo el tiempo y sin correr, yo creo que a estas alturas de mi carrera no lo tomaría. También para mí tengo ganas de tomarme ese año, ¿no? Para ver qué quiero en mi vida en los próximos años.
¿Hubo alguna penalización de Racing Point por cancelar tu contrato? Lo de Racing Point fue el... Había una opción en el contrato. Era tu contrato a 3 años, pero teníamos una opción de ambos lados que por ahí pudieron ejecutarla y sin ninguna penalización ni nada en el contrato. Sin duda un año te va a alejar un poco, ¿no? de la competencia, pero también hay que tomar en cuenta que en el 2022 cambian las reglas en la Fórmula 1 bastantes. Entonces creo que eso no me afectaría mucho y al final con la experiencia que tengo yo creo que regresar a un Fórmula 1 y en 100, 200 vueltas que dé voy a estar ya a mi nivel otra vez. Entonces eso no me preocupa. Así, Checo Pérez, de una manera un tanto atropellada y desorganizada, en una conferencia de prensa anunció su aparente retiro de la Fórmula 1. Pero todo puede pasar en este año tan sorpresivo en la Fórmula 1. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos tus comentarios y activa la campanita para ser el primero en enterarte de todas las noticias de la Fórmula 1. Grazie, grazie, grazie!